Lanzan convocatoria para que un niño, una niña y dos adolescentes, un hombre y una mujer, sean integrados al Comité de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que será presidido por Estefanía Mercado. Al respecto, Yamile Domínguez Álvarez, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, dijo que la intención es saber de su propia voz los problemas que los aquejan para darles celeridad a la atención. Hoy sale la convocatoria para que un niño, una niña, un adolescente hombre, un adolescente mujer, integre el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Este sistema lo preside nuestra presidenta municipal con regidores, nuestro secretario general, su servidora, directores y todos los que tengan que ver en materia de niñez, pero también lo integran niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres para que ahí los escuchemos. ¿Qué les afecta a los demás niños, a las demás niñas, a las demás adolescentes? Y entonces desde ahí nuestra presidenta municipal nos instruye a trabajar en pro de sus derechos. Añadió que haciéndolos parte del programa que los protege, también se les empodera, dándoles voz y voto, poder de decisión, lo que se piensa traerá mejoras significativas en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes de solidaridad. Es importante escucharlas, es importante que nosotros como autoridades podamos empoderarlas y es un trabajo que nos está pidiendo nuestra presidenta municipal, Estefanía Mercado, trabajar fuertemente. Pero ¿cómo vamos a trabajar? Escuchándolas a ellas y a ellos, porque ahorita que se está haciendo todo el programa de protección integral de niñas, niños y adolescentes, el programa municipal, lo vamos a hacer a través de las voces de ellas y ellos, cómo vamos a trabajar, si estos programas que ya traemos, si van a impactar, si se requiere algo más. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.